Atlético reacciona a tiempo, reacciona rápido. Jugada individual del Cebolla. El centro atrás. La saca el arquero Barisco. La toma el Pollo Márquez, la toca con Ricio. De primera, el pase adentro, Bustos. No sabe si pegarle el arco, pero lo vio mejor ubicado a Radice y es el 2-1 para Atlético. Porque Bustos pudo haber definido. Sí, sí. Todavía algunos no estaban repuestos del susto y ya Atlético empataba. Ahí está. La pelota a Bustos. Puede haber rematado al arco Bustos. Miró al arquero, lo vio también ingresar a Radice. Y es el 2-1 para Atlético Tucumán. Ni bien había empatado Chaco Forever. ¿Qué decía Barisco? ¿Cómo? ¿Qué decía Barisco? ¿Qué va a decir? Levantaba la mano Barisco, como diciendo... Es gol, no es gol, no entiendo. Daba la platea Atlético, sí. No lo puedo creer. Si nunca hicieron eso. Aquí se escapa Mario Álvarez, toca por arriba de Barisco y es un golazo del goleador del equipo de Cano y también del campeonato, Mario Jorge Álvarez. Qué gol, ¿eh? Ganaba Atlético Tucumán 3-1. Mario Jorge Álvarez anotaba el octavo gol en el campeonato. Qué bonita definición, ¿eh? Qué buena definición. Sí. Y un goleador que está pasando realmente por un momento bárbaro. Con este remate con pierna derecha, ponga el partido 4-2 para Atlético. A los 43 minutos del segundo tiempo. 9 goles de Álvarez en el campeonato. Realmente una actuación importante del hombre que viene de Olimpo. Muy querido en Bahía Blanca también, ¿eh? Sí, sí.